Hola mis amigos de YouTube, en el día de hoy les voy a enseñar a enlucir. Miren, tan fácil, debemos utilizar una regla de aluminio como esta. Así que venga, vamos a darle. A ver, primero ponemos la regla ahí. Ahí, ¿no es cierto? Y lo agarramos de aquí. Ahí, ya tenemos la una. Ahora vamos a hacer la otra. De la misma manera, hacemos un hueco aquí. Ahí. Y agarramos. Y ya tenemos, ¿ok? Ahora tenemos que agarrar la plomada, muy importante. Tenemos que poner la plomada. ¿Para qué? Para que nos quede súper bien el trabajo. Y ya una vez que tenemos el un lado perfecto, vamos a hacer el otro lado de la misma manera. Esperemos que avancemos a hacer este trabajo. Ok, miren, ahí tenemos. Ahí. Y el otro le ponemos aquí. Recuerden que es muy fácil de hacer. La enlucida o revocada, como lo llaman en otros países. Ahí, ya. Ahora de la misma manera, medimos lo que es un centímetro abajo y arriba y ponemos lo que es la plomada. Ahí, un centímetro, ¿ok? Ahora vamos a poner la plomada y listo. Ahí está plomada. Ahora vamos a hacer lo siguiente. ¿Qué sigue ahora? Como les decía, hacer la mezcla y empezaría a revocar. Bueno, en este momento le he puesto dos baldes de arena, uno de cemento. Debemos batir bien y vamos a agregar agua al gusto. Ahora con una pala como esta debemos empezar a enlucir. Facilito, miren, así. Una, dos, tres. Facilita. La mezcla debe estar de reposado 10 minutos y volver a batir. Recuerden, no se vayan a olvidar. Miren, así se hace. Bueno, aquí le he puesto cámara lenta para que puedan aprender. Miren, facilita. Lo tiran hacia atrás, recuerden. Lanzan y lo jalan hacia atrás, ¿ok? Tan fácil. Miren. Facilita. Ahora de la misma manera, vamos a hacerle del otro lado. Miren. Igual he puesto en cámara lenta para que ustedes puedan aprender. ¿Qué les parece? Aquí en este video no les oculto nada. Así que por favor comenten, denle like. Bueno, es el momento de pasar la regla. Recuerden que la regla debe ser así, de aluminio. Como ya tenemos las dos bases de aluminio, debemos llevar de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. Y el exceso volvemos a poner en la caja. Así, miren, ustedes facilito. Ustedes van a salir aprendiendo aquí en el centro. Fácil. Les hice ahora unos cuantos doladitos. Cuando ustedes hagan su casa, ya van a aprender a decir. Porque esto vale 4 a 6 dólares el metro cuadrado de enlucido. Miren, de abajo hacia arriba, haciendo un ligero movimiento. Bueno, aquí voy a utilizar la llana de fierro. Miren, de abajo hacia arriba, cubriendo todo el área. Así facilito, miren.
Aquí le estoy poniendo cámara rápida para que no se haga muy largo el video. Aquí igual hay que pasar la regla. Aquí estoy enluciendo el otro lado. Lo que pasa es que el frente estaba en contraluz y el lado de acá estaba dando el sol. Entonces aquí les muestro con una paleta de goma. Y facilito bien el trabajo de hacer. Miren, facilito, mis queridos seguidores. Entonces ya les voy a mostrar cómo quedó la parte final. Y así se hace el trabajo, miren, utilizando la cuchara. Miren, con mucha paciencia. Miren. Facilito de hacer. Bueno, ahí les muestro cómo quedó. Como les decía, es un baño para aquí, para el campo. Lo hicimos así en 3 días. Ahí está y les muestro cómo quedó.